¿Qué queréis que os haga? Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Mateo 20, 32, 33. ¡Qué maravilloso Jesús ante una multitud! Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, Señor, Hijo de David, lo honraron. Ten misericordia de nosotros. Reconocieron lo que tenía y su capacidad de dar. Honra y reconocimiento. Jalaron esta pregunta de Jesús. ¿Qué queréis que os haga? Siempre nos va a decir cada día de nuestra vida, ¿qué quieres que haga por ti? Dios santo, estamos viendo preguntas interesantes que cualquier ser humano quisiese hacer a Jesús y obtener una respuesta cabal y certera. Pues ya sabes, puedes hacerla y encontrar tu respuesta. Cada día está la confianza y habilidad de Jesús puesta a disposición nuestra. Y la mayoría de las veces nosotros usamos la de los otros seres humanos. Y nunca la de estos sería mejor que la confianza de Jesús, que el consejo de Jesús, que la palabra certera y exacta de Jesús. Estos siendo ciegos, oyendo en la multitud, pero la multitud pudo tapar la voz y el paso de Jesús, pero no. Su necesidad tenía urgencia y estaban ansiosos de dar solución a esta necesidad de ver. ¿Cuál es tu necesidad y tu urgencia hoy? Yo tengo una urgencia cada día. Acudo a Jesús y es fiel y exacto para conmigo y lo es para con cada uno de nosotros. Me gusta la voz de estos ciegos y la respuesta de Jesús ante la pregunta. Escucha, hoy y cada día Jesús te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Otra gran pregunta para ti, ¿desperdiciarás esta oportunidad que te brinda el que conoce el principio y el fin? ¿El que formó, planificó tu éxito en tu pase por esta vida en la tierra? ¡Claro que no! Tu sabiduría y destreza no te permiten pasar por alto esta ayuda sin igual. No enmarca, no limita, Jesús hace la pregunta, sin límites, sin fin. En los versículos 33 y 34 encontramos la petición directa de estos dos ciegos. Es posible que tampoco tenían dinero para comer o cuántas otras cosas que les faltaba, pero fueron directos en su petición. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Si hoy tú eres capaz de hacerle una pregunta directa y certera a Jesús frente a una necesidad que tú tienes o frente a una necesidad que yo tenga, yo soy directa para con él, ¿qué crees que va a ser Jesús? Te va a responder en forma directa. Te va a responder en forma como Él sabe hacerlo. Solucionando, proveyendo, cortando, sacándote la soga del cuello, sacándote de la guillotina, te va a sacar de todo problema. Eso es lo que va a hacer Jesús. Gracias a Dios por la vida que Él ha dado. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios porque en Cristo Jesús proveyó todo lo que nosotros necesitábamos para seguir adelante en esta vida. Por nosotros, por nuestra familia y por todo el mundo. De África a América del Sur, de América del Sur a Canadá y a todos los lugares nórdicos. Nosotros somos la solución para este mundo, porque tenemos a Jesucristo, porque tenemos su palabra, porque tenemos su Espíritu Santo, porque tenemos su nombre, porque tenemos su sangre. Tenemos todo lo necesario para traer solución en este mundo. Y le damos las gracias a Él. Comuníquense conmigo, llámenme, escríbanme. Y recuerden siempre que Dios es fiel, muy fiel, demasiado fiel.